Hola gente, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, antes de arrancar el video voy a mandar los saluditos para no, para no olvidarme. Un saludo para Aníbal Ramírez, el Sensei de Barcelona. Un saludito para Facundo de Cosquín. Para el Negro Sosa, que también me pide que le mande saludos para, para Sebastián de, eh, de Barrio La Cañada, que está preso en Olmo. Un saludo para el Seba, el Seba Lescano. Y un saludo para Beto de Loma de Zamora o de lomas del mirador no sé de lomas creo que dice algo así se va de lomas gente hoy les voy a hablar de 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 por qué se pelea con faca en la cárcel hay dos yo escuché dos versiones digamos yo no comparto ninguna de las dos viste por ahí yo soy más de la antiguo viste de, 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 bueno si tiene una diferencia la hablamos como hombre se habla y se llega a un acuerdo hablando o la resolvemos a las piñas, pero qué pasa en, 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 en mi persona. Yo soy un tipo que peso entre 94 y 98 kilos. Porque hace rato que no me peso, pero siempre estuve en eso. O 100 kilos, como lo máximo que llegué a pesar fueron 103 kilos. Y mido entre un metro noven, 95 y un metro 97. Depende ...el centímetro con que me mida. Una vez me medí un metro 94, pero estoy ahí. No, no llego a los dos metros, pero estoy ahí. Soy un tipo grandote me mantengo en estado físico, no fumo, eh, puedo, puedo, corro, hago, en, ustedes, si ustedes ven en, en mi canal, en la parte de comunidad, subí un par de fotos y en una que estamos haciendo un guiso se ve las pesas tumberas, son pesas hechas con palos y botellas de agua, viste, y bueno, uno hace ejercicio. Con eso. Lo, como era lo... Lo, lo, lo importante acá es mantenerse en estado físico. ¿Qué pasa? Los vagos vienen, muchos vienen arruinados, arruinadísimos de la calle, y vienen con berretines. Y tienen berretines y, y buscan conflicto, buscan pelea, y por ahí no se le aguantan, no, no se aguantan el, el, el parche, ¿viste? No, 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 no les da el cuerpo, porque están desgastados, vienen mal, vienen mal, vienen arruinados, mal comido vienen sufridos de otras cárceles que por ahí los tienen viste o no tienen visitas tan parias, no comen igual que, que en otras épocas, y se van demacrando, van quedando flacos. Entonces, tenés el que te dice que te pelea con faca porque él afuera andaba los tiros, porque su berretín es ese, y, y el que te dice, no, realmente se pelea con faca porque hay diferencia y sí, hay diferencias, ¿verdad? Yo, acá la mayoría de los presos son petizos, petizos para mí sería miden de un metro cincuenta para arriba. Y somos tres o cuatro nomás los grandotes. Tenés chicos, chicos, chicos petizos que hacen físico, que están re bien, van para allá, vienen para acá, se remueven los vagos, mueven bien la rama también. Pero eh, la gran diferencia es el físico, por eso no se pendía a puño limpio. Eh, acá la, la, la vagancia se entrena mucho, se entrena mucho, muchos corren, muchos hacen en las horas de los engomes, encerraron la celda. Se le dice ejercicio, ¿cómo es? Ejercicio ciego, ejercicio oculto, algo así tiene un nombre. Que es que, que no, entrenamiento oculto se le dice, es que nadie te ve, vos te entrenás solo en tu celda y si tenés tu compañero de celda se entrenan a la par con vos, ponen música, punchi y le dan. le dan, le dan, le dan, le dan, le dan, le dan esas dos horas. Después salen del engome, se van a bañar y vos no te enterás, pero vos los ves que están bien en forma, los hago, viste. ¿Por qué? porque se cuidan, porque vos acá tenés que estar... Eh, Atentos, sería uno por ahí evita los conflictos, no, 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 es, no es que se vive peleando, por ahí yo escucho que cada uno que habla que, o que opina que dicen que porque vos entraste a un pabellón tenés que pelear. No, mentira, no tenés que pelear, no se vive peleando. Si no sería una chorrarera de muertos todo el día en las cárceles, porque no siempre se lastiman, se pegan unos picotazos y quedan bien los vagos. A veces los, se pinchan todo mal y mueren. Sería un desastre todo. Una carnicería todo, constantemente, ¿sí? porque encima que eh, por ahí pelean y quedan con rencor y se vuelven a enfrentar y así, ¿viste? Lo, lo importante es que sepan la diferencia en este video: es que, tanto por lo físico, para mí más que nada es por lo físico, porque, viste, vos no podés boxearte con un tipo de casi 2 metros teniendo un metro 50 ya no más altura, te gana. Y donde son medio chiquitos, así se te tira encima y te cagabollo bollo, ¿Qué, ¿qué va a hacer? Entonces se pelea con faca. Y la otra de la, de la pelea con faca es también de mostrar la destreza. Yo he visto picaditos, le dicen los vagos, que, que pelean jodiendo. Se pelean para hincharse los cocos nomás. Eh, a la faca le ponen en la punta, le ponen un, con un plástico, un pedazo de cable, un alambre y le enroscan. Cosa que si por ahí pinchan fuerte, no llegue a... a Sería el cuero, te lo, la piel te la, te la lastima, pero no toca un órgano vital. Entonces, con eso es como un topecito que le hacen ellos y hacen picadito. Pero eso lo hacen los cachivaches nomás, no, no, no todos. No todos. Ustedes piensen que, que hay gente que se respeta por la carátula, gente que se lo respeta porque, por su carátula y por su semblante también, porque hay gente que vos la ves y ya te intimida de verlo nomás. El que hace eso, el que pavea, el que no se valora a sí mismo, porque el que está en una celda jugando a pincharse, te tiene que valorar, hermano. Es tu cuerpo. Después salí con un corte en la cara, con un corte en el cuello. Tenés la panza hecha un matambre, parece, porque, porque te quisitas hacer el piola peleando y te achusearon mal. Algunos quedan inválidos, otros eh, terminan con. Ano ah, contra natura, se le dice. Por paviar o por pelear de en serio, de verdad. Pero eso lo hacen los cachivaches, los porrones. El tipo inteligente viene a cumplir su condena, aprovechar el tiempo, estando en Cana, hay muchos que estudian y no porque sean refugiados, estudian porque los locos quieren zafar, quieren zafar antes para poder salir de la cárcel antes y de paso salir con un oficio o con un estudio secundario, con un estudio universitario, perdón. Hay vagos que eran cachivaches y todo mal, y salen de hecho abogados acá, porque hay una facultad ahí que pueden estudiar abogacía, ontología, eh, de todo pueden estudiar. Y es una carrera de cuatro años. Si vos tenés que hacer una condena de ocho o una condena de seis, cuatro años y medio te reciben una carrera. Y acá no tiene nada que hacer, más que un poco de gimnasia y estudiar, nada más, para mantener la mente ocupada. Porque si vos estudias, no necesitas trabajar. O también hay gente que también trabaja y estudia, eso sí, más que nada la primarias y secundarias hacen eso. Pero el, eh, a lo que voy, el que vive así peleando, el que vive viajando, eso son cachivaches, son cachivaches. Eh, es así. Necesitan demostrar lo que no. De, sería. Necesitan plantar bandera para, para decir, bueno, este soy yo, no se metan conmigo, porque la carátula no lo ayuda, porque capaz que son. Eh, rastrero viste que oportunista y está lleno de, de, de rastrero y oportunista porque ahora se están viendo mucho que a esos que andan robando carteritas celulares los dejan caminar un tiempo les juntan las causas y después le dan tres años le dan un año y ocho meses de cumplimiento efectivo no con condicional y ese año y ocho meses la pasan re malo entonces necesitan eso pelear para porque son vagos y no quieren andar gateando se necesitan plantarse, se hacen el cartel así, la bueno, gente quería dejarle este vidito, aprovechando estaba aburrido justo ahora de la noche hice este vidito les mando un saludo, chau chau